Contame, ¿qué onda hoy? Bien, evento del grupo de coleccionistas de SciShow, con tres animales. Tres grosos, mal. Que vinieron a dar la charla y a explicarnos un poco cómo es trabajar. Y obviamente la firma de las bases, que... Martín, ¿todo bien? Que para todos los coleccionistas nos da un valor agregado sentimental, sobre todo. Excelente la charla que dieron, te digo. La verdad que unos animales. No la grabamos toda porque es complicado, pero tremendo todo el conocimiento que transmitieron. No, uno es poder escuchar de boca de tipos tan grosos y tan humildes a la vez. Claro. Cómo llegaron a ser lo que son y cómo desarrollan los proyectos, la verdad que para uno que es fanático de los trabajos de ellos en particular y de todo el coleccionismo en general. Sí. Y esta es una gran oportunidad para que los chicos que traen sus premium formatos, estatuas, puedan firmarlas. Claro, todos los que tengan trabajos realizados por ellos los pueden traer para firmarlos, así se llevan a la casa algo personalizado. Mal, me encanta, te felicito, es muy buena iniciativa. Muchas gracias a ustedes por acompañar. Bueno, acá está el genio de Martín Canales, yo la verdad quiero felicitar, loco, lo impresionante que se hayan copado para venir a dar esta charla que fue excelente. Bueno, muchas gracias. En realidad, agradecí a la gente de Nowhere y al que organizó la movida. Nosotros nos prestamos para estar acá. Y compren estatuas de SciShow, loco, la verdad son unos genios estos chicos. Y cuéntame un poquito, ¿qué onda? ¿Cómo se sintieron en esta charla que dieron? Bueno, espectacular, arranco yo. La verdad que está buenísimo que haya un evento no solo para el coleccionista, sino para el artista, de también poder bajar a tierra un poco lo que hacemos nosotros, cómo lo hacemos, contar algunas anécdotas y tener el contacto con la persona que al final del día es el que a vos te da posibilidad de trabajar de tanto claro. De algo que te gusta. Así que la verdad que es genial. Encima un lugar como este que está bárbaro. Mejor lugar creo que imposible. Y te felicito por las cosas que hacen. Muchas la gracias. Verdad es tremendo. Muchas gracias acá con los compañeros. Bueno, ahí está. ¿Cómo te sentiste? Espectacular. Lo voy a escucharlos a ustedes. Ya está firmado, ¿eh? Acá. Ah, están todas firmadas. ¿No hay? Que tiene que terminar firmada ya. Escuchar a los fanáticos, a lo que televisión verdad. Es lo que buscan, es lo que quieren. Claro. ¿Y vos, Martín, cómo te sentiste? Súper cómodo. Aparte, los chicos de Nowhere, bueno, ya los conocemos hace bastante. Lo único que faltaba era esta interacción con el coleccionista de claro. SciShow, que por ahí a la distancia no la tenés directa, pero bueno. Se dieron las... Espero que algún día me des la entrevista, ¿sabes? Te pedí. Ya te dije, cuando tenga armado el estudio... Sí, me lo dijiste. Una sola cosa voy a preguntar y no los molesto más. ¿Ustedes se sienten realmente felices y realizados cuando terminan una pieza o son los típicos artistas... Que la mayoría de los artistas cuando terminan algo nunca se quedan conformes. A ver, si yo empiezo por mi lado, siempre tenés cosas que decís, hubiese estado... Pero también es aprender a disfrutar lo que haces, es súper importante. Y obviamente siempre vas a mejorar porque nunca terminas de aprender todo. En mi caso, yo disfruto lo que hago... Siempre que la reviso, decís, si hubiese hecho esto, aquello, pero realmente aprendí a valorar el tiempo y la dedicación de cada pieza, con lo cual siempre disfruto. Genial. Sí, el disfrute está en el momento, todo en el transcurso del trabajo. Pero sí, siempre lo traes mejorado. Siempre si tienes una revisión, siempre puedes mejorar. Lo mismo. Y a veces pasa que el que no te guste, en realidad es una especie de motivación para volver a hacerlo la próxima un poco mejor. Entonces es un poco las dos. Te tiene que gustar porque al fin y al cabo es algo que disfrutás hacer. Claro. Pero el hecho, esa mínima porción que decís, la verdad que podría haber quedado mejor, te ayuda a que la próxima salga con ese ingrediente que no le pusiste en el anterior. Les agradezco a los tres chicos, ¿eh? No, a vos, hijo. Saludos. Vamos a aprovechar que no hay nadie acá arriba. Expusieron un montón de estatuillas nuevas o algunas que sacaron a la luz que no había visto venir. Acompáñame, Mati. Mirá estas estatuas que exhibieron de escala 1-4 de Catwoman. Tremenda. Mirá, la base es buenísima, ¿eh? La base es tranqui, pero al mismo tiempo... Te digo la verdad, esta es la mejor Catwoman de todas las que vi en todas las películas de 1989, la de Tim Burton. No sé si a vos te gustó. A mí me pareció el mejor diseño de Catwoman. Hasta el día de hoy creo que ninguna la superó. Y acá tenés el Batman... También de la misma colección, escala 1-4, de Michael Keaton, tremendo, bajando esas escaleras tipo de la Baticueva, que creo que es genial, y estas dos estatuillas juntas son una bomba. Acá te voy a mostrar una que me gusta mucho, la jeta, como se le hicieron. El Punisher, también, escala 1-4, armas por todos lados, con el bolso lleno de ametralladoras, rifles, todo.
en una base bastante tranqui, pero creo que para representar a lo que es el Punisher está muy genial. Después acá te voy a mostrar algo que también exhibieron, que en realidad ahí tenés el Iron Man y el Capitán América, que lo hemos visto en otra ocasión, en otras ocasiones de Civil War, pero si la tenemos otra vez y si tenemos la oportunidad de poder mostrársela a la gente, creo que está buenísima, son geniales. Pero vení acá, que para terminar te voy a mostrar esto, que son para mí uno de los mejores Venom que vi. Mirá lo que es. Mirá lo que es esta belleza, creo que es genial la postura, lo que lograron, la imaginación de los artistas es muy buena y lo que logran a la hora de terminar una estatuilla es una barbaridad. Me encantó, realmente me encantó. La gente se quedó muy contenta, muy conforme con la charla, hubo una interacción con la gente muy buena, podían aprovechar a los artistas y estaban dispuestos a recibir preguntas de la gente. Muchos se animaron a preguntar, se tomaron su tiempo para dar sus respuestas, para que todos se queden contentos. Además, también hubo sorteos de un Hot Toys, hubo sorteos de libros así, con la historia dentro del que es el estudio de SciShow. Yo creo que estuvo muy buena la iniciativa de traer los artistas, tres grosos de la industria de lo que serían las estatuas de coleccionables. Me voy muy contento. Fue una experiencia muy, muy buena, muy gratificante poder conocer tal vez el otro lado de las marcas, ¿no? Porque uno conoce el producto terminado, pero no tiene la posibilidad muchas veces de escuchar la experiencia que nos transmiten los artistas a la hora de hacer una pieza, una estatua. Y la verdad que dieron una información muy genial. Me voy muy contento y la verdad que esto sea el primero de muchos encuentros más acá en Nowhere Colectibles Café, de la mano también del grupo de SciShow Coleccionables Argentina. Y la verdad que yo creo que esto se debería repetir sin lugar a dudas porque valió la pena venir. Te llevas una experiencia muy buena y todos los coleccionistas que vinieron creo que están muy, muy, muy contentos. Espero que el video les haya gustado. Me voy muy contento y espero que todo esto se repita. Recuerden dejar su like, su comentario y nos estamos viendo muy pronto. Si te quedaste con ganas de ver un poco más, te voy a dejar con unas imágenes que hicimos de la conferencia de estos genios de la vida que realmente no dejo de admirarlos. No te vayas del video y que te voy a dejar fácil unos 5 minutos de conferencia. Disfrútanlo y nos estamos viendo muy pronto. Suscríbanse al canal. Nos vemos, chicos. Pero sabés que puede venir un feedback sobre anatomía. No seguís trabajando en eso porque si vos avanzás, si te corrigen algo que te implica modificar bastante y vas a putear un rato porque... No, a veces avanzás sobre algo seguro y también bueno, puteamos igual. Pero no estaba probado esto. Pero nos hacemos hoy. Claro. Eso es lo importante de trabajar en el equipo en forma integral. Porque vos tenés una idea rectora, vos construís una columna. Te pueden llegar a cambiar distintos elementos, pero depende de qué. Cuando te cambian un elemento de la base, esa idea rectora se ve... quizás no cambia el sentido, pero quizás no tiene la potencia y la fuerza que vos querías desde un principio. Hay que saber, por eso sigo haciendo hincapié en la... profesionalidad del arte. Y también cómo transmitir, porque a veces por ahí te encontrás con que no es siempre la misma persona la que lo ve o lo revisa o no está en ese momento. Claro, entonces necesitas un comentario desde su lugar, de haber recibido un proyecto de alguien que no lo esté siguiendo, ¿no? No sabes cómo viene la mano. Claro. Y no, pero esto acá, ¿qué decís? No, pero pará, porque el proyecto viene por este lado, es por esto, va a tener esto. Ah, y cuando vos planteás, la mayoría de las veces lo entienden. Entonces te permiten. Y otras veces, bueno. No, y también tiene su parte positiva del feedback. Claro. Que a veces vos estás como súper encapsulado en algo que vos decís, ah, esto es hermoso, lo estoy haciendo, por ahí viene otro que no tiene nada que ver o que por ahí no es justamente un artista y te dice, che, pero me parece que sí, esto lo ponemos así, y vos decís, no sabe nada, me va a opinar, y lo pones y eso ahí es cuando tenés que empezar a abrirte, pero es otro tema, cuando vos estás hablando desde el concepto de lo que es la pose, lo que sea, detalles, eso sí, siempre viene bien, porque aparte es eso, vos estás laburando en algo todo el día y te enfrascás. Si no tomas distancia, no puedes salir. Es lo mismo que si ese proyecto lo dejás, arrancás con otro y cuando volvés vos mismo vas a encontrar cosas que decís, ah, pará. Pero digo, cuando tratan de hacer un cambio desde lo que es el concepto del diseño. Ah, no. Entonces ahí es como que pará, no. No, sí, eso pasa. Yo les quiero hacer una pregunta más personal. ¿Qué personaje fue el que más les gustó hacer por cómo quedó terminado o el personaje en sí?
¿Y cuál, si hay uno, que todavía no hicieron y sería como la gloria hacer eso? A mí Spider-Man siempre es un personaje que me gusta, más allá del personaje en sí, que no soy fanático. Sí, soy fanático. Pero es un personaje que anatómicamente te permite mostrar el drama, te permite desde la pose, quizás demostrar artísticamente algo que con otros personajes más estáticos o rígidos no podés. O sea, para mí lo veo muy cercano a un personaje del circo, algo que te permite expresar la forma y el mecanismo del cuerpo más allá que otros, puntualmente en ese personaje. A mí me parece muy interesante Spider-Man. ¿Y alguno que lo hayas hecho que te gustaría? Spider-Woman. No, vos sabés que no, todos tienen su desafío y es interesante hacerlo. No, creo que no hay un personaje que ansía ser en específico, ¿no? Yo lo que más disfruté fue Thor, creo, porque es el primero que pude proponer la idea prácticamente 100%. Venía de dos figuras, venía de Capi y de Daredevil, que habían sido propuestas más mixtas, o sea que habían sido mucho de la mano de Sideshow. Y cuando vi la propuesta que me habían hecho para Thor, para el Thor que está allá abajo, así que está haciendo así, era mucho más clásica, era algo más parecido a lo que ya había hecho Martín, que era con el martillo, que ya estaba, aparte más museo. Más museo en post, pero más allá de eso, hacer lo mismo, pero despejado, un poquito distinto, no creí que iba a funcionar porque ya estaba. Y entonces me dieron la posibilidad de proponer algo mucho más dinámico, porque allá, además, yo venía de otra empresa que no teníamos problema de estructura, de base, de tamaño, hacer como quieras y que rompe todo, qué sé yo. Entonces yo venía más con esa idea, me propuse esa pose, por supuesto estuvo bueno, pero me dijeron, mira, está buenísimo lo que me estás comentando, pero vendémelo, porque no hay manera de que yo a Marvel o mismo acá la gente arriba de Sideshow yo le diga, che, Daniel tiene una idea fantástica, y te diga, ah, sí, que lo haga. No, o sea, tenés que mostrársela. Entonces yo justo estaba allá, estaba en las oficinas allá en Estados Unidos y hice un boceto, les gustó, lo aprobaron y ahí quedó y esa idea nació. Entonces la siento como más, mucho más personal, y además me gusta mucho cómo quedó la pose. Pude jugar mucho con, como dice Guiche, con el mecanismo por ahí del cuerpo, el movimiento, la base, movimiento, la torsión, en algo que se llama, le decimos como in between, que no es ni al principio ni al final de la pose, sino es en el medio, y por eso un poquito más es un lado y el otro, o sea, no está justo empezando ni terminando, está justo ahí en el medio, y captar eso fue un desafío, me gustó. Un momento mucho pregnante, claro, en ese momento justo. Se hicieron, por supuesto, las modificaciones para que sea más producto, porque era mucho más grande. Él estaba agarrando el cuerno, estaba a punto de pegar el cuerno, pero una cosa gigante, estaba buenísimo. Pero bueno. Pero ahí es donde juega la parte de producción, claro, y la parte creativa, claro, como para llegar a un. Ahí es, bueno, justo una anécdota chiquita, ahí me dijeron, che, mira, yo no te lo. Tranquilo, pero tuvimos que cambiar la figura. Yo dije, no. Y cuando fui allá, fue la segunda vez que fui, la vi y me encantó porque habían hecho un montón de cambios de estructura, pero de una cosa que era masiva, algo mucho más chiquito y compacto, que fue lo que quedó. Pero súper bien resuelto y que seguía funcionando, y es cuando vos también entendés que te queda mucho por aprender. Geek Squad, nosotros somos geeks, dale.